Paso ahora a la siguiente ponencia, la cual lleva por título Estado del arte del uso de la inteligencia artificial en la educación superior, a cargo de Cristel Jimena Cortés Valadez, Rosa Guadalupe Valadez Holguín y María Teresa Mosqueda Moreno. Adelante, Hola, maestra ¿qué tal? Cristel. Sí, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Como, bueno, comentaba hace ratito el doctor Fernando, nosotros vamos a hablar un poquito sobre el estado del arte, todas las investigaciones que se han hecho, o bueno, algunas de las investigaciones que se han hecho a lo largo de, pues, de todos estos años. Recordemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo. De 1951, alrededor de esos años, pues de Turing habló un poquito, empezó a hablar de eso, si bien no hizo como un detalle de lo que era la inteligencia artificial, pues empezó a trabajar en ese sentido. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido sobre los algunos comentarios, algunas investigaciones que se han hecho, pero primer punto a mí me gustaría comentar, si gustan pasar a la siguiente diapositiva, es una búsqueda que hicimos en Scopus el día de la semana pasada. Sí, gusto pasar a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver algunas, más o menos la tendencia en las investigaciones en cuanto a inteligencia artificial, pues está más cargado a lo que es la psicología, la ciencia y las matemáticas, la investigación que se ha venido desarrollando. Sin embargo, pues en todas las ciencias se ha trabajado al respecto. En cuanto a los países, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, en cuanto a los países, pues hay una mayor investigación en este sentido en Estados Unidos, en China, en la India, en Inglaterra, en Alemania. Es donde más encontramos información respecto a inteligencia artificial, sobre todo en China. Aquí en Scopus nos refleja más Estados Unidos, que ha sido la tendencia en este año, pero en China encontramos mucha información. Entonces, bueno, ha sido exhaustiva la investigación, pero bueno, encontramos los siguientes pequeñas síntesis de algunos de los comentarios de las investigaciones que se han desarrollado. Si gustan pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar ligeramente sobre avances en la educación y, bueno, obviamente que conlleva los procesos administrativos. Vamos a pasar a la siguiente. Unos autores que se encuentran en diferentes artículos es Ligia, y bueno, a sus compañeros, que mencionan que la inteligencia artificial en el sistema educativo en general consiste en enseñar contenidos, datos y algoritmos inteligentes que se pueden dividir en partes. Por ejemplo, en el modelo educativo con inteligencia artificial, un poquito el doctor Fernando ya nos habló al respecto, las tecnologías educativas inteligentes, el aprendizaje automático, el análisis del aprendizaje, que creo, considero que para nosotros es sumamente importante esta parte del análisis del aprendizaje y de la minería de datos, porque finalmente son áreas de la inteligencia artificial que nos pueden ayudar a predecir muchas cuestiones, como por ejemplo aquí en la UNAM, todo lo que habla de la deserción escolar. Entonces creo que esta parte de análisis del aprendizaje y de la minería de datos resulta sumamente interesante. Por ejemplo, se me ocurre un examen de selección, ¿no? Un examen de selección de la universidad, en cualquiera de las universidades, pues digamos, reflejar muchas deficiencias y muchas cuestiones que se pueden trabajar en el trabajo del día a día de la universidad. Y bueno, esta analítica del aprendizaje, o bueno, análisis del aprendizaje, pues puede reflejar todo esto, ¿no? Estos resultados de estos exámenes es un ejemplo muy, muy claro que podemos tener en cuanto a este punto de análisis del aprendizaje y minería de datos, que minería de datos es precisamente este contenido de información que nos puede ayudar a determinar de algunas cuestiones, ¿no? Si gustan pasar a la siguiente diapositiva. Sharma y bueno, a sus colaboradores mencionan que se observó que la inteligencia artificial en la educación también se ha empleado en los procesos de tutoría, de llamado tutoría inteligente. También el doctor Fernando comentaba algo al respecto. Día con día no lo podemos encontrar, sobre todo quienes, creo que a todos nosotros que estamos presentes, nos gusta a todos los que son cursos de a distancia. Podemos encontrar mucho sobre tutoría inteligente, ¿no? Todos estos recursos que de alguna manera están configurados para que nos den respuesta a cuestionamientos, o por ejemplo, comentaba el doctor Fernando sobre
actividades en plataforma que ya tienen una respuesta predeterminada o una realimentación determinada, pues esto forma parte de la tutoría inteligente porque fue previamente cargada la información. Entonces, esto es otro de los comentarios que encontramos en diferentes investigaciones. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Boricua, un poco complicado de pronunciar, observó que la educación en inteligencia artificial toma la forma de sistemas inteligentes, hablábamos un poquito de eso, con capacidades adaptativas, y bueno, que estos principios y características de los sistemas inteligentes permiten que la inteligencia artificial realice una amplia gama de tareas, que bueno, tradicionalmente son desarrolladas o llevadas a cabo por los instructores. En este sentido, me gustaría comentar que bueno, hay que romper un poquito el paradigma de que bueno, la inteligencia artificial viene a ocupar el lugar que nosotros como instructores, como diseñadores, etcétera, pues llevamos a cabo, y pues en realidad no es así, ¿no? Hay que tomar a la inteligencia artificial como un acompañante, ¿no? Se me ocurre en el área de la educación, por ejemplo, en la elaboración de exámenes, ¿no? De reactivos en específico, acompañarnos con algunos programas de inteligencia artificial que son innumerables, pero acompañarnos para la elaboración de diferentes actividades, capacitar a nuestros alumnos para el uso de las mismas, ¿no? Creo que también es algo importante ahora que comentábamos sobre el ChatGPT, pues obviamente enseñarnos a ser críticos ante la información que este tipo de inteligencia artificial refleja, ¿no? O sale, ¿no? Digamos, acuérdense que este tipo de inteligencia artificial tiene información precargada, ¿no? La versión actual está actualizada hasta el año pasado, en el mes de octubre aproximadamente. Entonces, toda esa información que se generó de octubre del año pasado a este año, pues obviamente ya no va a estar reflejada. Y si ustedes ingresan a ChatGPT, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí dice, mi última actualización fue hasta este año, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este sentido, en esta diapositiva, sí me gustaría recalcar ese punto, ¿no? A ver a la inteligencia artificial como un auxiliar a nuestra actividad docente, profesional, académica y en el área administrativa. La siguiente diapositiva, por favor. Teams en el 2016, pues analiza varias aplicaciones de la inteligencia artificial. Acá puede ser vista como una herramienta pedagógica que mediante el apoyo de unas plataformas educativas pues se programan instrucciones, que es un poquito lo que estaba platicando en su momento. Él habla de realidad virtual y bueno, para demostrar o mostrar conceptos de estudiantes o demostrar materiales de manera práctica, dando a los estudiantes una experiencia de aprendizaje experiencial o práctica, ¿no? Que es a lo que les hablaba el doctor hace ratito, hablaba de los chatbots, de los cobots. Entonces, todas estas herramientas, pues aprender a emplearlas en nuestra práctica educativa y pues no verlas como un contrincante, ¿no? En nuestra actividad, sino verlas como un apoyo, ¿no? Para el aprendizaje. Sí, ya la siguiente, por favor. Chasinoy y sus colaboradores hablan de los sistemas de inteligencia artificial ayudarán a los instructores a analizar el plan de estudios y los cursos, así como el material para proponer contenidos personalizados. Es lo mismo que comentaba un poquito, si referimos nuevamente a ChatGPT, digo, obviamente no es el único, pero digamos que es lo que más boom ahorita nos ha creado y mucha resistencia nos ha generado, pues obviamente hay que aprender a vernos de otra manera, ¿no? No. Entonces, por ejemplo, en este sentido, pues ellos encontraron esta parte, ¿no? De cómo poder complementarnos la enseñanza y el aprendizaje de alguna manera. Nosotros, pues vemos esa importancia en este sentido, ¿no? Si gustan pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lija nuevamente, pues menciona que trabajar con inteligencia artificial o con diferentes formas de inteligencia artificial, ya sea como basadas en la web y en los sistemas en línea, hablando precisamente como chatbots y cobots, pues los maestros pueden lograr mejoras en la calidad de la instrucción, ¿no? Sabemos como un compañero de enseñanza. La siguiente, por favor. Teams nuevamente pues destaca que otra forma clave de la aplicación de la inteligencia artificial es el desarrollo de robots, ya lo comenté hace un momentito, que estos se pueden utilizar para realizar tareas básicas e incluso enseñanza avanzada, ¿no? Lo hemos visto, seguramente ustedes también lo han visto, pues estos robots que por ejemplo en el área de la medicina les han ayudado a tener una enseñanza mucho más
enriquecedor. A veces no es posible interactuar con un paciente en ciertos momentos, entonces se han creado laboratorios o áreas de experimento con cobots y con robots, de tal manera que el estudiante de enfermería, de medicina, de algún área de las ciencias, interactúe con ellos y haga su práctica académica, pues con estos sistemas inteligentes que, bueno, les van a ayudar a dar una cierta forma de acción, digamos, ¿sí?, en cuanto a la enseñanza que tuvieron y, bueno, la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, esto es un poquito de lo que también habla Teams en el año 2016. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Y, bueno, Micropolis menciona que una forma importante es para mejorar los aprendizajes de los estudiantes es la personalización del plan de estudio. Ya también lo comentábamos hace un momento, el contenido de acuerdo a las necesidades de los alumnos, sus habilidades y capacidades. ¿Cómo es que podemos enfocar esto a las necesidades y a habilidades? Como comentaba al inicio, pues en la analítica del aprendizaje, ¿no?, que es parte de la inteligencia artificial, bueno, ahora llamada generativa. A la siguiente, por favor. Y, bueno, finalmente aquí yo les presento, hace un momentito la doctora Ángeles preguntaba de algunas aplicaciones. Digo, aquí es de manera muy general, aplicaciones de inteligencia artificial para la producción, para los podcasts, para las finanzas, para los juegos obviamente educativos, para las búsquedas. Aquí está distribuido en las diferentes secciones, para edición de video, etcétera. Pero a mí me gustaría, bueno, ahorita está de manera general, darles un ejemplo, ¿no?, de algunas inteligencias, bueno, de algunas aplicaciones que pueden ser empleadas en nuestra práctica docente, en nuestra práctica académica, sobre todo ahora tomando en cuenta que, bueno, algunas aplicaciones pues pueden conducir a todo lo que viene siendo verdades, ¿no? O sea, que por ejemplo, se me ocurre ChatGPT, pues que el alumno pueda extraer de forma general y total, ¿no?, toda la información para elaborar cierto trabajo. Bueno, aquí hay algunas, les voy a dar algunos ejemplos sobre algunas aplicaciones que pueden emplear. Se me ocurre para lo que es el plagio, está el GPT-0 con Z, está smoothing.io / yes. Está Turnitin, que es alguno que seguramente muchos de ustedes conocen, en el sentido de textos, está elicit.org, en cuanto a bibliografía, textos y bibliografía es Elicit, y en cuanto pues se me ocurre algunos experimentos, también existe Explainstry y Ariel, ¿no? Entonces, son algunos de los que pueden utilizar, digo, a reserva de que estén interesados en algunos de los demás que se muestran en la pantalla. Son infinidad. Yo lo que les sugiero es que, de manera muy personal, pues aprendan a utilizar algunos de ellos y que empleen la forma gratuita, ¿no? La forma gratuita en muchos de ellos pues tiene grandes ventajas, grandes beneficios. Obviamente viene la parte de paga, que, bueno, tendrá muchos más beneficios, pero, bueno, creo que con empezar a trabajar, sobre todo en el aula y con los estudiantes, con los recursos que están de manera gratuita, tienen bastantes beneficios. Ahora, lo que yo les sugiero es que en el aula, en la práctica docente, pues, como les decía hace un momentito, capaciten a sus estudiantes para el uso de la misma, a lo mejor hasta hagan actividades con el uso de las mismas, pero de manera que el alumno lo vea como algo que puede analizar, que puede sí aportarles, pero que también puede ser analizado de manera crítica, ¿no? Eso es lo más importante, la parte crítica, que no nada más lo retomen como información veraz, sino que ellos también se corroboren de que en realidad, pues sí, todas las respuestas son precisas, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito de lo que les queremos hablar. Vamos a ir a las conclusiones. A la siguiente diapositiva, por favor. Pues la literatura revisada nos da un panorama general de los beneficios que ha tenido el uso de la inteligencia artificial en educación, pero también hay que tener en cuenta pues que tiene sus limitantes, ¿no? Sobre todo, como decía hace un momentito en el ChatGPT, Crowder comenta que, bueno, en su estudio observó que la inteligencia artificial puede fomentar la deshonestidad, un punto que acabo de comentar, y poner en peligro la integridad académica, porque, bueno, puede facilitar que los estudiantes los usen de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, esto es bien importante, que los enseñemos a utilizarlos de manera crítica, como lo acabo de comentar. Y otra conclusión que, bueno, podemos llegar, si en la siguiente diapositiva, que es de suma relevancia el hecho de enseñar a usarla
Ya sea en forma escrita, en forma visual, en forma auditiva, es muy importante que los enseñemos y que aprendamos a emplearlas y pues, cuidar, ¿no?, el uso honesto de la mesa. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y les agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristel. Una pregunta. ¿Cómo podemos saber ahora los docentes que el texto o la investigación que nos entregan los alumnos es original o cuando menos tienen la idea de su opinión con todas estas tecnologías de inteligencia artificial que ya pueden hacer resúmenes? Pues ayudándonos de otras inteligencias artificiales, como les decía hace un ratito, el GPT-0 es una buena herramienta, el Turnitin es una buena herramienta para que esta misma información que nos es compartida por los estudiantes la introduzcamos en este tipo de herramientas y nos pueden dar algunas referencias de pues, que en realidad es de autoría, ¿no? Y otra estrategia que a mí se me ocurre es llevar a cabo prácticas, ¿no?, con ellos en el sentido de que realmente realimenten lo que están diciendo, ¿no?, o fundamenten lo que están diciendo. Ya de alguna manera, pues por lo menos los forzamos a que esa información que ha sido, si fue plagiada o si no lo fue, bueno, al menos ellos fundamenten en sus propias palabras qué es lo que encontraron. A mí se me ocurre esta parte, ¿no? Y bueno, hacernos valer y acompañarnos de las herramientas que la misma inteligencia artificial nos genera, ¿no? Entonces esa sería como mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Ok, pues si hay algunas preguntas por responder en el chat, le agradeceríamos que lo hiciera. Muchas gracias por su participación.